¿Qué tal, amigos de M Collector? Tú mira nada más lo que se va a unir a mi colección de timbres postales, lo que es colección de filatelia, que son estos cuatro timbres. Que vamos a empezar primeramente por este, que aquí en México salió en octubre. Aquí viene el sello postal que fue sellado, el timbre postal que fue sellado el 24 de octubre del 2023. Es el 70 aniversario del voto femenino en México. Hasta aquí viene el periódico El Nacional al servicio de México. Y viene que la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que da el voto a la mujer. Este es el sobre que viene con su timbre postal selladito. Y en la hoja de información podemos ver también el timbre postal con su sello postal y donde dice 70 años del voto femenino en México. El tamaño de este timbre es de 40 por 24 milímetros, contiene la planilla 50 estampillas y sacaron 500 mil estampillas desde este año 2023. Su valor es de 7 pesos. Y por la parte de atrás, donde viene la información en español y en inglés, viene que el 17 de octubre del 2023, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebra los 70 años de la obtención del sufragio femenino en México. Y sacaron este timbre o esta estampilla postal que se rinde tributo a las mujeres que lucharon por el reconocimiento de sus derechos e igualdad política, sobre todo a dos incansables personajes de la búsqueda de espacios políticos y justicia social para las mujeres. Elvia Carrillo Puerto, que es la que viene en el timbre al parecer, y Ermila Galindo Topete. Lo que fue en 1923, se eligieron las primeras diputadas locales en Yucatán, siendo una de ellas Elvia Carrillo Puerto. Entonces la mujer mexicana ha logrado el derecho al sufragio tras una lucha constante y persistente, teniendo como propósito dignificar su posición en la sociedad. Así que este es el sello postal, el timbre postal, el sobre con la información y aquí el periódico donde salió esa información. O sea, qué bien este timbrecito, este timbre, su sello postal, que me parece padre para la colección. Vamos a pasar al siguiente. Les voy a mostrar este. Miren este, qué genial, ¿eh? Qué bonito está. Viene 150 años de la primera línea férrea en México. El timbre postal me parece bonito, donde vienen esos trenes, el de vapor. Ya este es otro tren más moderno y este ni se diga, más moderno. Viene su sello postal con esa máquina que dice de la primera línea férrea en México, primer día de emisión 7 de noviembre del 2023. Aquí se alcanza a ver esta máquina ahí de vapor, el vagón, y este más moderno. Y en la hoja de información también tenemos lo que es su timbre postal con su sello o su estampilla. Mide 48 por 40 milímetros. La planilla consta de 25 estampillas. Sacaron 200 mil estampillas. Es de este 2023 y su valor es de 11 pesos con 50 centavos. Es un poquito más caro este que el anterior. Por la parte de atrás, donde tenemos la información. En 1837, el Estado mexicano, bajo la presidencia de Antonio López de Santa Anna, otorgó a Francisco Arriaga la primera concesión para construir la línea férrea
entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Pero por ciertas circunstancias, la concesión caducó sin terminar la obra. Entre 1837 y 1850 se otorgaron 4 concesiones más para este trayecto, pero tampoco pudo completarse, por lo que el Estado mexicano intervino para terminar el tramo de Veracruz a El Molino de 14 kilómetros y de esa manera en 1850 empezó a operar un pequeño ferrocarril de pasajeros. La suma de todos estos esfuerzos a lo largo de más de 3 décadas permitió a nuestro país ponerse a la altura de las grandes potencias en materia de ferrocarriles, con esta obra venciendo los grandes retos que imponía la orografía mexicana en este trayecto. Así que este es el otro timbre postal. Les leo solamente algo muy leve de lo que viene en la hoja de información, porque sí es bastantito lo que viene. Así que este es el segundo timbre postal. Vamos a pasar al siguiente. Y miren nada más, este sobre está genial, ¿eh? Este es el tercero que les voy a mostrar. Y me agradó mucho cómo está este sobre, estos personajes que vienen aquí. Aquí estamos viendo el timbre postal. Oye, está bonito. Con su sello, Servicio Postal Mexicano, años de grandeza, o sea, 200 años de grandeza. El sello es del 6 de noviembre del 2023. Y miren estos personajes de Guanajuato, 200 años de grandeza. José Alfredo Jiménez, Diego Rivera, María Grever y Miguel Hidalgo. De hecho, hace algunos años nos fuimos de vacaciones nosotros a Guanajuato y fuimos ahí lo que es a conocer, pues, dónde vivía, dónde fue sepultado José Alfredo Jiménez. También vimos algo de Diego Rivera, también de Miguel Hidalgo. Está bonito este sobre, ¿eh? El cerro acá atrás, como se ve. Me agradó este sobre, o sea, de estos tres hasta ahorita este es el que más me ha gustado, o sea, qué bonito está. Y también podemos ver aquí en esta hoja de información su timbre o estampilla postal con su sello. Dice Guanajuato, 200 años de grandeza, un estado libre y soberano. El tamaño es de 40 por 24 milímetros. La planilla cuenta con 50 estampillas. Sacaron 200,000 estampillas año 2023. Su valor es de 7 pesos. Y está bonito, ¿eh? Está bonito este timbre. Aquí atrás, donde viene la información, Guanajuato es una de las 32 entidades federativas que conforma la nación mexicana, que está ubicado al centro del país, que cuenta con 46 municipios. Y fue ahí en Guanajuato donde inicia la lucha por la independencia en 1810 y concluyó en septiembre de 1821, año en el que la nación se declaró independiente de España y adoptó como forma de gobierno la de un imperio. Pero sin embargo, a menos de un año de la coronación de Agustín de Iturbide, decidieron convertirla en una república federal conformada por estados. Y es por ello que hoy se emite una estampilla postal para celebrar los 200 años de aquel 20 de diciembre de 1823, en el que Guanajuato se convirtió en un estado libre y soberano y se adhirió a la federación, siendo hoy la grandeza de México. Este timbre, no hombre, está bonito. Me gustó mucho lo que es el sobre, sobre todo también el timbre postal. Muy, muy bonito timbre. Así que con su sobre. Vamos por el siguiente y el último, que viene siendo, mire nada más, 430 años de la fundación de la ciudad de San Luis Potosí, 1592-2022,
Aquí estamos viendo donde dice el sello postal. 3 de noviembre del 2023. Y el timbre postal que tenemos aquí. Oye, es que genial. Qué bonito. Aquí en esta parte, no sé si sea alguno de los primeros fundadores. Ahorita checamos por lo que viene aquí en la hoja de información. Pero viene sus 430 años de la fundación de la ciudad de San Luis Potosí. El timbre postal o estampilla postal con su sello. La planilla consta de 50 estampillas. El tiro, sacaron 200,000, 200,000 estampillas, año 2023. Su valor es de 7 pesos cada uno. Casi todos cuestan lo mismo, excepto el del ferrocarril, que sí es un poquito más caro. Y aquí en la parte de información, la hojita donde viene atrás algo de este timbre de los 430 años de San Luis. Fue fundado un 3 de noviembre de 1592 por el lego franciscano Diego de la Magdalena y el capitán mestizo Miguel Caldera, tras lograr la paz con el feroz pueblo Huachichil y el descubrimiento de las minas en el Cerro de San Pedro. Esto, lo que estamos viendo aquí, el que les estaba diciendo hace momento, vamos a ver quién es. Viene que esta estampilla postal se puede observar el escudo. Esta es la estampilla. Este escudo que estamos viendo aquí a colores es este mismo. Es el escudo de armas de la muy noble y leal ciudad de San Luis Potosí, el cual muestra un cerro con tres bocaminas sobre un campo azul y dorado, con dos barras de oro y dos barras de plata. Sobre la cima del cerro se encuentra la imagen de San Luis IX, rey de Francia, el cual fue otorgado por el rey de España en el año de 1658. Así que este timbre postal, oye, es que bonito está también. Me agrada sobre todo lo del timbre y sobre este escudo que viene aquí, el de San Luis Potosí. Así que estos son los cuatro timbres, las cuatro estampillas postales con su sello que se suman a mi colección de filatelia. Me gustaron, están bonitos. Ahí déjame en los comentarios qué te pareció este video. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal de M Collector Top y no te pierdas los videos que hacemos cada semana. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Adiós.